Hola, ¿cómo estáis? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, lo que sea la hora para vosotros. Y hoy en este vídeo os voy a estar contando la historia de cómo aprendí español. Porque bueno, como bien sabéis, yo hago la mayoría de los vídeos en este canal, bueno, casi todos, en español, pero que también tengo acento, a veces hago errores de gramática, en fin, que no es mi lengua materna, evidentemente, es una lengua que yo aprendí. Y pues algunos de vosotros habéis tenido la curiosidad de saber qué es la historia, cómo aprendí español, por qué lo aprendí, cuál fue el proceso, ¿no? Y bueno, pues yo llevo un tiempo atrasándolo, que tengo un poco de pereza a veces de grabar los vídeos, pero yo pensé que bueno, es la hora ya de contaros la historia. También algunos de vosotros me habéis contado que estáis aprendiendo inglés y que queréis un poco de inspiración, ¿no? De la historia de alguien que aprendió un idioma desde cero y llegó a dominarlo. Yo pensé que, bueno, pues no hay mejor historia que la mía. Entonces, bueno, empezamos ya desde el principio. Intentaré no enrollarme demasiado con la historia. Pero, bueno, hay bastantes partes. Y a veces tengo la tendencia de alargar las cosas. Así que voy a intentar ser lo más conciso posible. Bueno, empezamos ya desde el principio. ¿Cómo empecé a aprender español? Empecé a los 12 años, ¿vale? Y ahora tengo 19, así que técnicamente llevo 7 años estudiando español, pero no ha sido para nada un proceso constante, ha sido bastante interrumpido este proceso, ¿vale? Pero empecé a estudiar por mi cuenta el español a los 12 años. Antes yo había estudiado español en el colegio. Pero eso solo fue lo básico. O sea, fue tipo ser y estar, la comida, hola, adiós, como, ¿sabes? O sea, lo típico que te enseñan en el cole de un idioma. Entonces, como tenía una base, pero nada más. Yo me acuerdo que antes de los 12, yo había querido aprender un idioma, pero que yo lo pensé imposible. O sea, yo realmente creía que no era algo posible para mí, que solo la gente súper inteligente, súper lista lo podía hacer. Mis padres, de hecho, me habían llevado a campamentos de idiomas antes, primero a campamentos de alemán y después de francés y después de español, y nunca me había funcionado. Y yo pensé que, bueno, pues esto de aprender idiomas no es para mí. Yo voy a hablar inglés y solo inglés para toda mi vida. Y así va a ser la cosa. Pero eso cambió cuando vi un vídeo que se llamaba algo como los 10 idiomas más fáciles para hablantes de inglés. Y básicamente fue un vídeo que explicó los idiomas más fáciles para los angloparlantes, evidentemente. Y en ese vídeo dijeron que el idioma más fácil era el holandés. Y no sé por qué, pero ese vídeo me inspiró a querer aprender un idioma. Porque como ellos hablaron del aprendizaje de lenguas como algo súper fácil, o sea, de cómo el holandés es tan parecido al inglés como con la gramática y el vocabulario, que no te va a costar nada, que va a ser súper fácil. Y dije, bueno, pues siempre he querido aprender un idioma, pero nunca he podido. Pero si decís que el holandés es fácil, pues entonces voy a intentarlo. Así que por mi cuenta empecé con Duolingo a estudiar holandés, y eso me duró como 2 semanas. Porque después me di cuenta de que primero el holandés no es la lengua más útil del mundo, o sea, realmente solo se habla en Holanda, en Países Bajos, y además que todo el mundo ahí también habla inglés. Así que dije, bueno, voy a estudiar, o sea, meter X horas en estudiar este idioma y después ni voy a poder usarlo. Y segundo, que no había muchos recursos para aprender holandés. O sea, no había casi canales de YouTube en holandés, tampoco había películas en holandés, tampoco había muchas canciones en inglés, o sea, realmente, en holandés, perdón. Así que yo dije, bueno, pues holandés igual no es la mejor idea estudiarlo. Entonces, ¿qué puedo hacer? También en ese vídeo, sin embargo, ellos habían dicho que el español también era fácil para angloparlantes. Y como ya tenía una base en el colegio de la gramática, de las conjugaciones, de un poco de vocabulario, dije, bueno, igual lo intento, ¿no? Que también el español es una lengua más práctica, se habla en Latinoamérica, en España,
hay más películas, hay más recursos para aprender y también que se usa en Estados Unidos. Así que dije, bueno, pues esto me viene perfecto. Así que empecé a estudiar y lo hice, como dije, por mi cuenta y no de la forma más, no sé cómo decirlo, no de la mejor forma realmente. O sea, yo no sabía qué estaba haciendo. Yo, como todo el mundo, yo empecé a estudiar en Duolingo, pero Duolingo la verdad que no es muy eficaz. O sea, bueno, para los que no hayáis estudiado idiomas antes, os aviso ya desde ahora que Duolingo no es la forma de aprender. O sea, realmente es más como un juego que un método de estudio. O sea, es verdad que te enseña algunas cosas, pero que va muy lento, además que nunca explica nada. O sea, yo, bueno, ahora, para los que no me conozcáis, yo soy profesor de inglés y de español y tengo muchísimos alumnos que me vienen con cosas de Duolingo que les han dicho que X cosa está mal y no entienden por qué. O sea, que le han puesto en una frase que algo está mal, pero nunca explican el por qué. Entonces me toca a mí explicárselo. Y bueno, o sea, pero bueno, empecé con Duolingo. También lo que hice fue escuchar música, pero no música latina. Yo escuché música americana traducida al español. O sea, que hay canales por ahí que lo que hacen es cogen la letra de canciones americanas, la traducen al español y después como vuelven a hacer la canción cantando con esa letra. Y de hecho son muy buenas estas canciones. O sea, hay un canal que yo escuchaba mucho que se llama Kevin y Carla la Banda, que son unos hermanos que hacen ese tipo de canciones. No sé si todavía hacen música o qué pasa, pero bueno, en esa época hacían muchas canciones americanas populares, como por ejemplo Shape of You de Ed Sheeran. Bueno, había un montón de canciones. Yo me acuerdo que tenía sus canciones en bucle, mirando la letra y escuchando. Y como yo sabía más o menos qué significaba la letra en inglés, entonces viendo las palabras en español, empecé a entender ciertas cosas de la letra. O sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, yo escuché una vez la palabra simplemente en una canción y empecé a darme cuenta de que significaba simply en inglés. Y después que el sufijo mente siempre es li, y que eso indica que es un adverbio y, o sea, a ver, esto ya, si empiezo a explicarlo, se complica el tema, me complico ahí explicándolo. Pero básicamente esas canciones me enseñaban, o sea, no era la herramienta más eficaz para nada, pero me empezó a enseñar pequeñas cosas del vocabulario, de la gramática, de cosas así. Entonces, eso y también, pues empecé a escuchar audio sin entender nada, pero yo había escuchado que escuchar audio, incluso si no lo entendías, como tu cerebro empezaba a poder descifrar el significado de palabras, no lo sé. Pero empecé a hacerlo, o sea, escuché la radio, o escuchaba la radio en español. También yo veía películas en español con subtítulos en inglés y también, y esto es lo más importante, fue que yo empecé a ir a clubs de conversación, porque en la biblioteca de mi ciudad había dos clubs de conversación, cada uno hacía un club cada dos semanas, y eran en semanas alternantes, es decir, que una semana había un club y la otra había otro club, así que cada semana yo fui al club que tocaba y pues conversaba con la gente en español, y claro, todos ahí eran americanos con sus acentos superamericanos. Pero aún así era una manera genial para practicar. O sea, yo me acuerdo que cuando empecé era horrible. O sea, yo realmente no podía ni formar una frase. O sea, la primera reunión del primer club al que fui fue como, o sea, lo que hicieron en ese club fue que nos dieron como una hoja con preguntas para esa, que había como un tema para cada reunión. Entonces, había una hoja con preguntas y fuimos como en un círculo, cada uno contestando a cada pregunta. Entonces, cada vez que me tocaba, yo sabía más o menos lo que quería decir y empecé a formar la frase, pero después me complicaba, no sabía cómo terminarla y, en fin, o sea, acabó en un silencio súper incómodo y después pasamos a la siguiente persona. Pero fue súper difícil. O sea, realmente al principio yo no sabía qué estaba haciendo. Lo pasé muy mal, o sea, me dio mucha vergüenza hablar, pero ya con el tiempo empecé a mejorar y coger un poco más de confianza
Y ya después, o sea, lo empecé a pasar súper bien con esos clubs. Y ahí fue cuando aprendí. O sea, yo creo que esos clubs de conversación fueron realmente la clave para mí para aprender español. O sea, fue un poco de estudio en el colegio, un poco de escuchar canciones y hacer cosas por ahí, pero realmente fue cuando fui a esas reuniones, estaba obligado a hablar, así que lo hice. Y así fue como, o sea, fui de un nivel súper básico a poder mantener más o menos una conversación. Y bueno, o sea, todo esto de estudiar español duró como 6 meses, algo así. O sea, empecé en primavera. Y lo terminé como en otoño, por ahí. Entonces, bueno, ya lo dejé. Ahora con 13 años recién cumplidos, dejé de estudiar español. Y así fue la cosa durante 3 años, que, o sea, no volví a estudiar prácticamente. O sea, lo estudié en el colegio. Y claro, como ya había llegado a un nivel bastante fluido, o sea, no era que hablaba español, pero como lo podía chapurrear, ¿sabes? O sea, podía hacerme entender con la gente en español. Así que como ya tenía esa base, eso era lo suficiente para aprobar español en el colegio, así que no me hacía falta estudiar más y ya no tenía ganas de estudiar. Así que bueno, o sea, hice eso. Esos 6 meses de base, y yo ya me consideré como fluido, pero no lo era del todo, pero más o menos. Ya durante COVID es cuando volvía a estudiar español, y ya eso ya era con 16 años que empecé a como meterme otra vez en el mundillo del español, porque me aburrí en casa. Y dije, bueno, pues quiero estudiar un idioma. Así que empecé viendo un vídeo, me acuerdo, de Luisito Comunica, porque yo me dije, bueno, es que yo ya sé español, ¿no? Vamos a ver qué tal la situación. Empecé a ver vídeos de diferentes youtubers latinos y vi que, bueno, más o menos entendía los vídeos. O sea, no todo, porque nunca había entendido todo en español, pero entendía como lo básico. Y dije, bueno, pues ya sigo con los estudios, pero también quería estudiar polaco. Por alguna razón, como me habían entrado las ganas de aprender el polaco, porque, no sé, me gustaba cómo sonaba. Entonces empecé a estudiar también polaco. Sí, estaba estudiando español y polaco a la vez, pero estaba metiéndole con más caña con el español, porque era el idioma que mejor hablaba. Así que estaba progresando más con el español y el polaco como se quedó un poco estancado. La verdad que, o sea, lo estudié el polaco 6 meses y ya si me dices algo en polaco no entiendo nada. O sea, realmente no entiendo nada. No me acuerdo de nada de polaco. Pero español sí que progresé bastante y de hecho, creo que fue en julio por ahí, bueno, yo tuve como una algo con mis padres y básicamente yo no estaba haciendo nada ese verano de COVID, o sea, eso fue el verano de 2020, yo no estaba haciendo nada, tuve como una pequeña pelea y mis padres me dijeron, bueno, tienes que meterte a hacer algo, o trabajar, o hacer un curso, o sea, tienes que hacer algo. Así que yo dije, bueno, pues estoy estudiando español, ¿por qué no me meto en un curso? Y así lo hice, me metí en un curso online de español de 1 mes, que fue un curso intensivo. Para gente en la ESO, en bachillerato, y empecé a estudiar español en ese curso. Y eso fue cuando mi nivel subió un montón, porque estaba haciendo clases 6 días a la semana, además, bueno, hablando un montón, y además haciendo mucha gramática, que eso es lo que me faltaba, que yo realmente, o sea, yo podía hablar en pasado y en futuro muy generalmente, o sea, yo sabía más o menos cómo funcionaba, pero no bien. Y entonces ellos en ese curso me explicaron bien cómo funciona el pasado y el futuro en español, también el subjuntivo, aprendí un montón de vocabulario, estaba practicando todo el día, también aprendí sobre las culturas de los países hispanohablantes. Bueno, o sea, fue un curso genial y eso que de hecho no me impliqué mucho en los estudios, o sea, yo solo fui a la mitad de las clases, porque como en esa fase COVID, en esa fase de mi vida,
Yo no tenía ganas de nada, realmente, así que solo me metí en las clases que a mí me daban la gana hacer. Pero aún así aprendí muchísimo. O sea, hablé mucho con la gente, hicimos muchos juegos, aprendí mucha gramática y después salí de ese curso con mucho más conocimiento de la gramática, de cómo funciona el español como un idioma entero. O sea, ahí mejoré, o sea, un montón, realmente un montón. En español seguí practicando, viendo vídeos, escuchando, etcétera, etcétera. Después lo dejé otra vez porque ya empezó el curso en el colegio. Estábamos haciendo el colegio online todo ese año porque todavía era como época COVID. Y bueno, no sé, como perdí la motivación. Así que empecé a estudiar en el colegio y ya dejé los estudios con el español. Pero después ocurrió otra cosa, que fue que, bueno, ya mientras progresaba ese curso, mientras pasaba el tiempo, yo ya estaba en primero de bachillerato. O sea, que estaba casi terminando mis estudios, no sé cómo decirlo, como, bueno, mis estudios. O sea, realmente me quedaba segundo de bachillerato y ya me iba a la universidad. Y antes de COVID, como tenía muy claro mi futuro y tenía muy claro cómo quería que fuera mi vida después de terminar los estudios, el high school, pero después de COVID, como perdí esa claridad de las cosas. Así que yo les dije a mis padres que, oye, no me apetece estudiar la uni y no me apetece quedarme en este colegio. O sea, yo no sé qué estoy haciendo aquí, pero o sea, quiero que algo cambie en mi vida. Así que empezamos a hablar de cuáles son las otras opciones, igual cambio de colegio, igual cojo un año sabático, o sea, había varias opciones y mi padre me mencionó que pues yo tengo un tío que le saca un par de años a mi padre y cuando ese tío tenía mi edad, él estaba en una situación muy parecida, que era que no sabía qué hacer con su vida, no tenía las cosas muy claras. Y él lo que hizo fue irse de intercambio a Japón. Que él nunca había estado en Japón, no hablaba japonés, realmente no sabía nada de ahí, pero él se fue a Japón un año entero, o sea, un curso escolar entero. Estaba también incomunicado con sus padres, porque en esa época no había nada de videollamadas y las llamadas telefónicas eran súper caras. O sea, que básicamente no hablaba con sus padres, estaba ahí aislado, pero que él aprendió un montón. O sea, creció un montón como persona, aprendió japonés, conoció sobre la cultura japonesa y también sobre él mismo. Y bueno, después volvió a Estados Unidos y conoció a una chica japonesa en la universidad, en parte porque sabía japonés, y después se casaron y tuvieron una hija, que ahora es mi prima. O sea, que básicamente todo lo que le pasó después fue gracias a esa experiencia en Japón. En fin, o sea, le cambió completamente la vida irse a Japón. Y mi padre me dijo, pues igual te vendría bien una experiencia así, nunca se sabe. Y yo, como ya sabía español, que no era 100% fluido, pero que hablaba más o menos bien, más o menos entendía las cosas, dije, bueno, pues lo intentamos, ¿no? O sea, yo creo que vale la pena. Así que yo empecé a estudiar otra vez y también empecé a buscar colegios que podían hacer intercambios en países hispanohablantes, ¿vale? Y entonces, pues hice ese proceso de búsqueda. Lo primero que encontré es que no había muchos colegios que estaban aceptando alumnos internacionales bueno, por dos motivos, COVID y también que estaba buscando súper tarde. Los colegios. O sea, ya estaba en marzo, abril, creo, y estaba buscando colegios para el siguiente curso, para empezar en agosto o septiembre. Y así que, claro, o sea, la situación estaba un poco complicada, pero, y también mis padres no querían que yo fuera a Latinoamérica, porque ellos dijeron que ahí es demasiado peligroso. Así que solo estaban dispuestos a enviarme a España, porque dijeron que bueno, España es Europa, es seguro, no sé cuántos. Así que bueno, yo empecé a buscar colegios por España
Y al final, es que yo, y también una cosa importante es que yo iba a un colegio Ivy, un colegio de bachillerato internacional, y lo bueno es que si vas a un colegio Ivy y pues te cambias a otro colegio Ivy, el currículum sigue igual. O sea, como todo lo que cubren en las clases es igual entre todos los colegios Ivy. Entonces, la idea es que si yo me iba desde Estados Unidos hasta España, y me fui a un, y estaba en un colegio Ivy en España, pues en teoría mis estudios podrían seguir sin interrupción, sin ningún tipo de problema. Entonces dije, bueno, pues busco colegios Ivy. Y había dos colegios Ivy que estaban aceptando alumnos desde fuera que tenían buena pinta, que era un colegio en Valencia y un colegio en Andorra. Y yo antes de todo esto, yo sabía de la existencia de Andorra, pero realmente no sabía más. O sea, yo ni sabía que se hablaba español en Andorra. Yo sabía que el idioma oficial era el catalán y yo dije, pues entonces ahí hablan catalán, no español. O sea, ¿ahí qué pasa? Pero investigué un poco más el colegio, tuvimos una reunión con, no la directora, pero como alguien de administración o algo así. Y al final, decidí por ir a ese colegio en Andorra. Así que en 2021 hice las maletas y me fui a Andorra a hacer mi intercambio ahí. Y llegué al colegio y me di cuenta de inmediato de que yo sí que hablaba español, pero no del todo bien. O sea, yo no sé, fue como raro de que, o sea, yo sabía un poco de cómo hablaba en España, yo sabía que hablaban diferente que en Latinoamérica. Y yo había aprendido hasta este punto español latinoamericano, así que yo no hablaba español de España. Yo tenía mi acento mexicano, o sea, yo hablaba con slang mexicano, pero llegué a Andorra, la gente ahí hablando con su joder, tío, no sé cuánto, o sea, sus acentos ahí, sus acentos españoles. Y nada, yo me di cuenta de que, o sea, yo podía entender a la gente, pero hablar me costaba mucho. Porque, bueno, primero, o sea, yo no había practicado mucho el español hablado. O sea, yo para practicar, en los meses antes de mi intercambio, yo escuchaba mucho español. O sea, veía muchos vídeos en YouTube y escuchaba podcasts y cosas así, pero no hablaba con nadie. O sea, yo había hecho un intercambio lingüístico con una chica de Venezuela, pero ya está. O sea, aparte de eso, casi no hablaba con nadie en español, no tenía ningún profesor, o sea, no había practicado. Me daba mucha vergüenza hablar con los demás en español, o sea, no tenía confianza en mí mismo. Entonces, yo podía entender perfectamente lo que decía la gente, pero que no podía hablar muy bien. Y también cuando yo estaba bueno, como sabéis, los adolescentes no perdonan mucho los errores. Y son como muy de estar muy chulos, de como, ¿sabéis? Como los adolescentes, como tienen esa, no sé, esa forma de comportarse, de ser los chulos, de ser muy duros, de ser muy cool, ¿no? De como, entonces, o sea, fue difícil como encontrar una forma de meterme en conversaciones y una forma de hablar con la gente, porque yo me sentía que si iba a decir algo, tenía que ser algo guay. O sea, tenía que ser algo perfecto, sin error, tenía que ser algo como un chiste o algo así. O sea, tenía que decirlo bien y no sé, o sea, me ponía mucha presión de decir las cosas bien, de no decir ninguna tontería, porque, o sea, si dices una tontería, pues los demás se ríen de ti, porque son adolescentes y eso es lo que hacen. Así que yo me metí mucha presión de no cagarla, básicamente, y me costaba mucho. O sea, realmente me costaba mucho socializar con la gente, había días que no hablaba con nadie. Pero claro, también me estaba metiendo presión porque dije, es que tienes que practicar español, que por eso estás aquí en Andorra, pero que no hablas con la gente. Pero que, claro, no hablaba con la gente porque no hablaba lo suficientemente bien. Pero ya con el tiempo había algunas personas que me vieron y como no sé, me tenían piedad. O sea, dijeron, bueno, pues hablamos con este americano para que se sienta más cómodo. Así que bueno, había algunos que hablaban conmigo. Y ya con el tiempo mejoré, cogí más confianza y bueno, pues entonces estaba ahí 2 años y llegué hasta el punto en el que estoy ahora mismo, que aprendí español con esa experiencia, mi acento cambió y mejoró, mi vocabulario mejoró,
aprendí más sobre la cultura, de cuáles cosas se hacen, cuáles cosas no se hacen. Bueno, o sea, ya diría que si cuando vuelva a España me voy a sentir ahí bastante cómodo, yo diría. O sea, claro, no como en casa, pero en un sitio que conozco bien, porque es un sitio donde pasé un tiempo considerable. Entonces, bueno, o sea, eso fue como mejoré, como un poco el término, ese proceso. O sea, ya hablaba bien español antes de llegar a Andorra, pero mi llegada ahí y mi tiempo ahí fue como el momento de terminar de dominar el idioma, de usarlo en una situación de la vida real y realmente como terminar ese proceso de aprender. Sí, yo diría que ya hoy en día lo domino, lo hablo bien, es un idioma, no es como el inglés, o sea, seguramente hay deficiencias, hay cosas que no entiendo o que no puedo decir de la misma forma que en inglés. De vez en cuando hay cosas que escucho que digo, vale, que no entiendo lo que dice. Claro, hay cosas que a veces así, pero que más o menos me puedo manejar en situaciones en España y en países hispanohablantes. Y de hecho, de momento trabajo como profesor de español y también inglés. Así que lo enseño, o sea, lo domino lo suficiente para poder enseñarlo a otros americanos. Y nada. Esa es la historia. Eso es como aprendí español, que fue pues mucho estudio por mi cuenta, muchas horas de. Y no estudiando como en el colegio, o sea, estudiando, viendo vídeos YouTube y hablando con la gente y un poco de un curso de gramática, pero aparte de eso, o sea, no mucho estudio. O sea, fue un mes de estudio y lo demás fue ver vídeos YouTube y simplemente con el tiempo ir aprendiendo, cogiendo nuevas palabras y cogiendo confianza. O sea, yo lo que hice cuando ya podía más o menos entender los vídeos era, yo me metía a ver un vídeo y cuando escuchaba una palabra que no entendía, lo metía en el traductor. Así que tenía el traductor siempre abierto en mi ordenador. Entonces, viendo los vídeos cada día, cogí nuevas palabras, aprendí nuevas palabras y así fui ampliando mi vocabulario, aprendiendo gramática, aprendiendo slang y expresiones. Y de ahí, pues ya hemos llegado al punto en el que estamos, que es un idioma que, bueno, yo hace poco hice un examen C2 que suspendí por esto, o sea, suspendí realmente por muy poco. Y que pienso en algún momento volver a hacerlo. O sea, lo suspendí porque no me preparé lo suficiente, pero sí que tengo un nivel C1, casi C2, que es como donde estoy. Y nada, es un idioma que me encanta, que pues lo empecé a aprender más que nada por conveniencia, que dije, bueno, es un idioma que, o sea, quiero aprender algún idioma para, más que nada para probar a mí mismo que es posible hacerlo. Y dije, bueno, el español es el idioma más práctico, el idioma más como fácil, con más recursos disponibles para aprenderlo. Así que bueno, adelante, lo hacemos y a ver qué pasa. Y esto es lo que pasó, que me cambió la vida. Me cambió la vida por completo, que pasé 2 años en Andorra, después volví a Estados Unidos, empecé a trabajar como profesor de español, vinieron amigos desde España a visitarme aquí en Estados Unidos y ya de hecho dentro de poco vuelvo a España a pasar otra época ahí y pienso el año que viene empezar a estudiar la universidad en España. Así que es algo que me ha cambiado completamente la vida. Es algo que para cualquiera que esté pensando en aprender un idioma, hazlo, hazlo ya, que es algo que realmente, o sea, cada idioma que aprendas te cambia la vida de una forma diferente. Y si yo también, claro, es que hay diferentes tipos de personas que aprenden idiomas. Pero para mí me gusta aprender bien un idioma, o sea, llegar a dominarlo, realmente hablarlo súper bien. Esto para mí es lo que más gusto me da. Y yo creo que eso también es lo que recomiendo a los demás. O sea, no solo aprender un idioma por encima para poder decir hola, buenos días, si puedo ir al baño. O sea, ir más allá, aprender cómo realmente comunicarte con la gente, aprender sobre las culturas y la forma de ver el mundo de sus países, porque eso es cuando realmente consigas el valor de ese idioma, cuando realmente aprendas lo que puede ofrecer.
Porque, o sea, hay mucho más debajo de la superficie, que si solo te preocupas por esa parte de comunicación directa, de comunicación simple, eso se puede aprender en cualquier idioma en poco tiempo, pero que no te da mucho valor al final. O sea, te da un poco de valor, pero no mucho. Lo que más valor te da es lo más profundo de ese idioma. Entonces, claro, eso también es algo que, o sea, yo cuando veo la gente que habla 20 idiomas, 25, 30, claro, me impresiona hasta un punto porque aprender cualquier idioma de cualquier forma ya es una cosa impresionante, pero a la vez no es algo tan impresionante como hablar bien dos o tres idiomas. O sea, me impresiona mucho más a alguien que pueda tener una conversación sobre, yo qué sé, sobre las diferencias culturales en cuatro idiomas que alguien que pueda decir buenos días en 50 idiomas. Entonces, bueno, nada, para los que estéis pensando en aprender idiomas, hazlo. Realmente es algo que recomiendo un montón. Si queréis ayuda con tu aprendizaje del inglés, yo soy profe de inglés, os dejo abajo, tengo un enlace a mi página web que soy profesor. De momento no estoy súper disponible para dar clases, pero aún así tengo un par de horas que puedo dar clases, así que si estáis interesados, podéis mirarlo ahí abajo. Y nada, eso es un poco de la situación, de cómo estoy yo, de cómo aprendí este idioma tan bonito que es el español. Y pues sigo con mi aprendizaje. O sea, sigo aprendiendo español día tras día. Cada día aprendo palabras nuevas, pero también estoy aprendiendo otras lenguas. Que yo aprendí el catalán hace un año y medio, hace 2 años casi. Y también estoy aprendiendo francés. Eso es mi proyecto actual, es el francés. Que, bueno, eso va más o menos. Eso también ha sido un proceso muy inconsistente. No he sido muy constante con mis estudios, pero también he mejorado bastante. Y un día quiero hacer un vídeo en francés en el canal. Eso es algo que creo que sería capaz de hacerlo ahora. Pero quiero que sea un buen vídeo, o sea, un vídeo de calidad, de hablar de un tema interesante. Así que, pues ya buscaré una cosa de la que hablar. Pero nada, con eso terminamos el vídeo. Mi objetivo de no enrollarme es un objetivo fallido, que no lo he conseguido. Me enrollé como una persiana. Pero nada, espero que hayáis disfrutado este vídeo, que os haya servido un poco de inspiración, o que por lo menos os haya sido interesante. Y nada, si tenéis más preguntas o comentarios o cualquier cosa, lo podéis dejar abajo en los comentarios. Y nada, nos vemos muy pronto en otro vídeo en el canal. Chao, hasta luego.